Hola, ¿cómo está? Sharmila nuevamente con ustedes el día de hoy aquí en nuestro canal Nudos y Manualidades para esta vez presentarles otro nuevo proyecto. Esta vez les traigo, ya ustedes ahí lo están viendo, es un hermoso vestido trabajado en un solo color guinda. Miren ustedes la preciosidad de vestido. Un solo color, guinda. Y lo hemos anexado unos detalles, unos lazos como detalle para poder así el vestido resaltarlo. La verdad que no me alcanzó lazo, si no me hubiera colocado también un lazo en la cintura. Pero si ustedes tuvieran, lo colocan un lazo para que resalte mejor todavía. O en todo caso también pueden colocarle hilo amarillo y resalta más. No he tenido tampoco hilo amarillo, se me acabó el hilo amarillo. Por eso no le he puesto como lazo, ¿sí? Pero les digo para darle una idea de que para que resalte más el vestido. Les comento que este vestido, mire, trae un sombrerito. Les comento que el sombrero si no está en el tutorial, está ya tejido, pero ahí en el tutorial les indico cómo hacer el sombrero para que haga juego al vestido. Bien, amigas, a continuación les dejo ya el paso a paso invitando aquellas amigas que miran nuestro canal por primera vez. Amiga, te invito, suscríbete a mi canal Nudos y Manualidades. Este es un canal de arte, de manualidades, de nudos, todo en tejido crochet, así como los reciclajes que son manualidades. Te invito, suscríbete y también a que visites mis redes sociales que tienen el mismo nombre que mi canal, Nudos y Manualidades. Página de Facebook donde estoy publicando videitos diarios o a veces interdiarios, les invito. El grupo de Facebook y Twitter. Nos vemos entonces, amigas, hasta el próximo video tutorial y ahora sí les dejo ya el paso a paso. Empezar con nuestro hilo de color guinda. Entonces acá iniciamos el vestido, lo vamos a empezar de la cintura, y amigas, de la cintura hacia arriba primeramente. Entonces empezamos con un punto de inicio y luego decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cadenitas y adicionales voy a trabajar 1, 2 y 3 cadenas. Voy a pasar aquí en la cuarta cadena y voy a darle un punto vareta. Luego voy a pasar en la siguiente cadena y voy a darle un punto vareta. Y así voy a trabajar toda esta primera fila que tengo de cadenitas. Los voy a trabajar puras varetitas, ¿ya? Un punto vareta en cada uno. Al final nosotros vamos a tener 24 puntos. ¿Por qué? Porque yo trabajé aquí adicionales 3 cadenas, que eso me corresponde a un punto vareta. Entonces, mis amigas, vamos a terminar esta primera fila de varetas. Terminando esta primera fila, voy a trabajar luego una fila 2. Con la misma cantidad, 24 puntos varetas. Y luego voy a trabajar una fila 3. Igual, 24 puntos varetas. Entonces, amigas, avancemos hasta la fila 3. Ya, miren, amigas, nosotros aquí hemos terminado así las tres filas con la misma cantidad de puntos, como indicamos, 24 puntos. Nosotros ahora hemos dividido en tres partes iguales. Tengo 24 puntos, 8, 8 y 8. Mi derecha y mi izquierda lo voy a trabajar igual. En la parte del medio es donde yo voy a aumentar. ¿Y por qué voy a aumentar? Porque voy a formar así el busto de nuestra muñequita, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la fila 4 y decimos 1, 2 y 3. Primera vareta, volteo mi tejido y trabajo mi vareta 2. Vareta 3, vareta 4, vareta 5, vareta 6, vareta 7. Aquí en
En este punto voy a hacer yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas adicionales. Y en el siguiente punto, en el punto 8, voy a trabajar mi varita. Recuerden que el punto 8, mire, pertenecen a este primer grupo. Ya ahí. Entonces, a partir del siguiente punto es donde yo voy a aumentar. Este es el siguiente punto. Y digo un punto vareta y en este punto vareta le doy un aumento. Ese es el primer punto. En el punto 2 es un punto vareta y en este punto vareta le doy dos aumentos. Estamos trabajando de los puntos del medio, los 8 puntos del centro, ¿ya? Entonces, luego voy a trabajar el punto 3. Una vareta, un aumento. Voy a trabajar el punto 4. Una vareta. El punto 5. Una vareta. El punto 6. Una vareta, un aumento. El punto 7. Una vareta. Dos aumentos. Ahí ve, una vareta y aumenté dos puntos. Ahora en el punto 8, una vareta, un aumento. Así. Y luego tengo mis 8 puntos restantes, igual que aquí, el cual lo voy a trabajar de la misma forma. Son 8 puntos, pero ya saben que acá trabajé el primer punto y luego digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego voy a trabajar los 7 puntos restantes, porque por todos son 8. Ahí ya tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí terminé entonces ya mi fila número 4. Vamos a trabajar la fila 5 y decimos 1, 2 y 3. Volteo mi tejido y trabajo fila 5. Realizo mis primeros 7 puntos o 6 puntos. 4, 5, estoy sacando hilo un momentito, por favor, ¿ya? Y en este punto hago el punto 6. Miren, todavía no lo voy a cerrar. Voy a trabajar el punto 7. Ahí. Y luego trabajo el punto 8. Que corresponde a mi cadena. Ahí. Y acá voy a cerrarlos todos juntos de esta manera. Miren, así. Luego sigo trabajando. Ahí tengo 10 puntos, he trabajado prácticamente 9 puntos de mi cadena, ¿cierto? Entonces acá yo sigo trabajando y digo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con este punto son 9, y el punto 10. Voy a trabajar ahí, no lo cierro, trabajo el primer punto siguiente, que es este, no lo cierro, miren ahí, no lo cierro. Y yo acá tengo después dos puntos siguientes de los cuales yo voy a disminuir, ¿cierto? Yo me toca disminución, voy a disminuirlos, ahí está, y luego acá voy a unir todos juntos, así, miren, quedándome de esta manera. Y luego el siguiente punto
El punto 2 de la parte del medio son 3 puntos medios varetas, de los cuales yo voy a disminuir. Luego me corresponde el punto 3, 2 puntos medios varetas, disminuyo. El punto 4, punto medio vareta. El punto 5, punto medio vareta. Ahora vamos a entrar al punto 6 y decimos media vareta y media vareta. Disminuimos. En el punto 7 nosotros vamos a trabajar 3 puntos medias varetas y disminuimos. Luego seguimos acá con los 3 puntos medios varetas. Ahí disminuyo. Y por último tengo acá los 2 últimos puntos, medio y medio, pero todavía no lo uno porque voy a trabajar este punto ahí y el primer punto cadena, que es este ahí, y ahí recién voy a cerrar todo junto así. Y luego voy a trabajar nuestras cadenitas. Como ya utilicé una cadena, con este serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con este 10. Acá no lo cierro, paso al siguiente punto, no lo cierro y cojo el primer punto nuevamente, no lo cierro y recién acá vamos a unir todos juntos. Así. Y luego sigo trabajando hasta finalizarlo, igual que acá. Bien, terminemos. Miren, acá ya hemos terminado y ahora la parte de aquí es lo que yo voy a trabajar con puros puntos bajos. Voy a trabajar así, ¿ve? Puntos bajos en cada espacio. Este hilo también de paso lo voy escondiendo cuando alcance acá ya. Por ejemplo, alcanza y lo escondemos. Este vestido va a ser largo de fiesta. Va a quedar muy hermoso, ustedes van a ver cuando se esté terminando. Y lo voy a trabajar, les comento, con base, ¿sí? Porque va a ser largo. Con base para así poder apreciar el punto. Y amigas, miren, ya llegué acá al final. Y lo que voy a hacer es pasarme este punto para deslizarme. El primer punto lo dejo. Y el segundo punto también me paso para deslizarme al segundo punto. Y aquí empiezo y digo 1, 2 y 3, mi primer punto vareta. Aquí voy a hacer el punto 2, estoy aumentando. En el siguiente punto lo mismo voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer un punto y voy a aumentar cada punto vareta de mi punto de base. Voy a aumentarle, ¿sí? Cada punto. Estoy ya, recuerden, trabajando mi vestido de la cintura hacia abajo, ¿ya? Y cada punto voy a ir aumentando, pero por favor, una observación, como ustedes ven, yo he trabajado este primer punto, le he dejado a partir del segundo. Igual, yo voy a ir avanzando y este último punto también lo voy a dejar, no voy a trabajar, voy a trabajar nomás hasta el penúltimo. Si yo he empezado, recuerden, con 24 puntos, solamente voy a trabajar con 22 puntos. Y amigas, entonces, terminemos así esta primera fila. Aquí, entonces, yo ya terminé así la primera vuelta. Miren donde hemos aumentado un punto en cada uno. Y acá también he dejado un punto al final. Ahora vamos a cerrar donde cierro en la tercera cadenita. Contamos 1, 2 y 3. Aquí cierro con un punto deslizado. Entonces ahí yo tengo terminada ya mi primera vuelta. Vamos a iniciar la vuelta 2. Para esto subo 3 cadenas, que es mi primera vareta. Voy a pasar al siguiente punto. Sería mi vareta 2. Siguiente punto, vareta 3. Ahora separo con 2 cadenitas. En mi punto de base voy a dejar un punto y voy a pasar al siguiente. Y voy a hacer nuevamente seguido 3 varetas. Así.
vuelvo a separar con dos cadenas y en mi punto de base dejo un punto y paso al siguiente y trabajo tres varetas seguidas, 1, 2 y 3, de esa manera. Mire, entonces la vuelta 2 finalizamos. Ahí mostramos, ya terminamos así nuestra vuelta 2, ahí lo ven, y vamos a iniciar la vuelta 3. Empezamos entonces y subimos 3 cadenas que corresponde a una vareta. Paso al siguiente punto y le doy un punto vareta. En este mismo punto voy a trabajarle un aumento y luego en el siguiente un punto vareta. Como ven, estamos aumentando. Seguimos trabajando con 2 cadenas de separación y pasamos nuevamente al siguiente y trabajamos lo mismo, una vareta. En el siguiente punto, una vareta más un aumento. Siguiente punto, una vareta. Aumentamos 1. Separamos con 2 cadenitas y volvemos a seguir. Y así, toda esta vuelta 3 la trabajamos, ¿ya? De esta manera. Miren. Finalicemos. Esta vuelta 2 ya está terminada. Ahí lo ven ustedes. Ahí terminada la vuelta 2 y vamos a iniciar nuestra vuelta número, disculpen, la vuelta 3 terminada, 1, 2, 3 y vamos a iniciar nuestra vuelta número 4. Ya levantamos las 3 cadenas que es la primera vareta, paso al siguiente punto, hago una vareta 2, siguiente punto, vareta 3 y en este punto vamos nosotros a aumentar y serían 4 puntos. En el siguiente hacemos una vareta y tenemos 5 y seguimos con nuestras 2 cadenas de separación y volvemos a hacer nuevamente lo mismo en el siguiente. Acá en este punto, en el tercer punto, aumentamos y luego el siguiente mi punto vareta, separo con 2 cadenitas y así voy a trabajar toda esta vuelta. Esta llega a ser mi vuelta número 4. Terminemos. Ahí ya mostramos nuevamente, amigas, y ya presentamos la vuelta 4. Como ven ustedes, en cada vuelta que hemos ido avanzando, hemos ido aumentando la parte de aquí, de estos puntos varetas. Y los puntos de los costados que separamos con 2 cadenas se mantienen. Entonces vamos a trabajar ahora nuestra vuelta número 5. Para eso levanto 3 cadenas y trabajo la vareta 2, vareta 3, vareta 4 y en este punto hago un aumento que sería vareta 5 y en el siguiente vareta 6. Separo con 2 cadenas, paso al siguiente y hago lo mismo. 2 varetas, 3 varetas, en el siguiente 4 varetas, le doy un aumento que serían 5 y el siguiente punto 6. Y luego vuelvo a separar con 2 cadenitas. Bien, amigas, así entonces nosotros vamos a continuar trabajando vuelta por vuelta. Esta ya, como le dije, es la vuelta 5. Y vamos a trabajar vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta que lleguemos en aumento hasta 14 puntos varetas en aumento. ¿Sí? Avanzamos entonces las vueltas necesarias hasta tener 14 puntos varetas aumentadas. Volvemos. Amigas, aquí estamos nuevamente entonces y les explico. Habíamos dicho que nosotros avanzáramos el tejido en aumento vuelta por vuelta hasta tener 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esa fue la última vuelta con el aumento de 14. Entonces hasta ahí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 vueltas, amigas, ¿ya? Hasta ahí hemos trabajado 13 vueltas. Entonces, vamos a trabajar ahora la vuelta 14. Y en esta vuelta 14 yo voy a trabajar parejo, no voy a aumentar, ¿ya? Voy a trabajar así, ¿ve? Parejito mi tejido. Tengo 14 puntos y los 14 puntos voy a seguir. No voy a aumentar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar así la vuelta 14 y la vuelta 15. Dos vueltas voy a trabajar con la misma cantidad, sin aumentar. Miren, ven, acá está el punto y normal. Paso, ahí, dos cadenas y sigo pasando. Así. Y amigas, bien, entonces terminamos. Recuerden, vuelta 14 y vuelta 15. La misma cantidad, 14 puntos. Bien, acá entonces hemos avanzado, ahí ven ustedes, hasta la vuelta 15 entonces. Las dos últimas vueltas le hemos trabajado parejito los 14 puntos. No se aumentó, ahí lo ven. Entonces hasta ahí tenemos la vuelta 15. Ahora vamos a trabajar ya la vuelta 16. A partir de esta vuelta nosotros, este dibujo que hemos aumentado, vamos a ir en disminución, ¿ya? Entonces decimos 1 y 2 cadenas. Paso al siguiente punto y hago un punto medio vareta. Ahí, y uní, disminuí prácticamente, y luego sigo, normal trabajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y ahora estos dos últimos también los disminuyo, media vareta y media vareta, y serían 12. Entonces he disminuido tanto en el inicio como en el final. Ahora acá yo tengo una separación de dos cadenas. Bien, voy a trabajar dos cadenas y en este espacio voy a trabajar un punto vareta. Ahí, dos cadenitas ahora, y nuevamente estos dos primeros puntos pasamos a disminuir, media vareta y media vareta, y disminuimos, y seguimos trabajando los siguientes puntos hasta llegar nuevamente al final. Dos puntos antes del final, por favor, mil disculpas por la bulla de la calle, ¿sí? Están haciendo trabajos fuera de casa, a la calle, y por eso el bullicio, ¿sí? Por favor, mil disculpas. Entonces acá vamos a llegar al final y también vamos a disminuir los dos últimos puntos. Estos, ve, 1 y 2. Estos dos puntos hacemos media vareta y media vareta y disminuimos. Y nuevamente acá tengo también mis dos cadenas que separo. Como lo trabajo, dos cadenitas y en este espacio un punto vareta. Dos cadenitas y nuevamente vuelvo a trabajar. Y así toda mi vuelta, ¿sí? Entonces terminemos. Ya estamos entonces acá nuevamente y la vuelta 16 hemos terminado y vamos a empezar la vuelta 17. Nuevamente vamos a empezar a disminuir, ¿ya? Entonces acá está el primer punto que hemos disminuido y luego paso a este siguiente punto y disminuyo. Ahí. Sería ahí mi primer punto disminuido. Paso al siguiente y trabajo normal mi vareta. A ver, trabajo normal, ahí serían dos puntos, tres puntos, cuatro, cinco, seis, acá seguimos trabajando, ocho, nueve, y acá estos dos siguientes disminuimos, así, y luego hacemos dos cadenas de separación. Acá en este primer espacio hago un punto vareta, separo con dos cadenitas, el siguiente espacio un punto vareta, dos cadenas que separo, y luego los dos puntos siguientes lo vuelvo a disminuir. Ya saben que tanto al inicio como al final son donde nosotros disminuimos y seguimos trabajando, y así toda esta vuelta lo terminamos. Nuevamente acá con ustedes que regresamos después de terminar la vuelta. Miren, hemos disminuido
Ya estamos en esta disminución con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos. En cada vuelta que demos va a ir disminuyendo. Ahora, por ejemplo, en esta vuelta disminuyo. Ya voy a tener 8. Acá ya tengo un punto porque disminuí. Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tengo los dos últimos puntos que los voy a disminuir medio vareta y medio vareta. Y 1. Tengo 8. Y luego digo dos cadenas que separo y en este primer espacio hago un punto vareta. Dos cadenas que separo, en este siguiente espacio un punto vareta. Dos cadenas que separo, en este siguiente espacio un punto vareta. Dos cadenas que separo y nuevamente acá vuelvo a hacer al inicio y al final disminuimos. Así, media varetita. Ahí, disminuimos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, y nuevamente hago dos cadenitas y en la parte de acá del medio es donde va aumentando. En este lado va aumentando, ya que los puntos de acá del centro están disminuyendo, ¿sí? Entonces ahí ven, separo siempre con dos cadenas, en el siguiente espacio un punto vareta, dos cadenas, y así sigo trabajando toda la vuelta, ya mis amigas. Entonces terminamos así nosotros de trabajar toda la vuelta y vamos a seguir trabajando las siguientes vueltas, las vueltas que restan, ya, hasta llegar nosotros aquí. Miren, como les dije, vamos a ir disminuyendo y vamos a llegar a 1, ¿sí? Entonces avancemos hasta que lleguemos a 1, ¿ya? Vamos a ir avanzando y llegamos a 1. Avancemos entonces. Entonces acá estoy mostrando el vestido, el largo, donde nosotros habíamos trabajado normal y después les indiqué que íbamos a ir disminuyendo tanto en el lado derecho como en el izquierdo hasta llegar a la disminución de 1. Ahí lo ven. Mientras que en los costaditos de acá, ¿cierto? Iban a aumentar con los cuadraditos. Ahí lo ven. Entonces aumentó. Ya, y ahí está disminuido en 1. Entonces ahora vamos a trabajar. Y ya estamos prácticamente trabajando nuestras últimas vueltas, ¿sí? Entonces estoy acá yo. Y lo que voy a hacer es en este espacio me voy a deslizar. Miren acá y me deslizo aquí con un punto deslizado ahí y empiezo y digo 1, 2 y 3 cadenas. Estoy trabajando en este espacio, vamos a trabajar cada espacio. Mi primera vareta, separo con dos cadenitas, paso al siguiente espacio, un punto varetita. Son cuadraditos los que estoy trabajando, toda la vuelta lo voy a trabajar así, con puros cuadraditos toda la vuelta. Y ya estamos trabajando, como les dije, las últimas vueltas de nuestro vestido. Es un vestido largo, precioso, de un solo color, tejido a crochet para nuestra muñequita. Y miren acá, estoy en este lado, acá está donde hice la disminución, mis dos cadenas de separación y paso acá al siguiente lado. ¿Ven? Y todos los puntos van a ser una vareta. Así, como ven. Ahí está, ¿ven? Entonces, así vamos a terminar toda esta vuelta, ¿ya? Finalicemos. Acá estamos mostrando. Ya así entonces está terminada toda la vuelta. Como ven, indicamos que íbamos a trabajarlo de esa manera. Ahí. Ahí está entonces, ¿ya? Y ahora sí. Vamos a trabajar ahora sí la última vuelta de nuestro vestido, mis amigas. Ya, esta es ya la última vuelta de este vestido largo, lindo, de un solo color guinda. Acá está el hilo. Entonces, vamos a
a empezar para trabajar la última vuelta. Miren ustedes, acá yo ya estoy con donde cerré, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hacer una cadenita aquí mismo, paso mi ganchillo, hago un punto bajo ahí y luego dos cadenas así. En este cuadradito no trabajo, trabajo en este siguiente acá y hago un punto vareta, dos puntos varetas, luego 1, 2, 3 cadenas, realizo un punto pico y nuevamente en el mismo sitio hago dos puntos varetas. Miren, luego dos cadenas de separación, este espacio no trabajo, paso mi ganchillo acá a este punto, un punto abajo, queda de esa manera, ahí lo ven. Nuevamente 1, 2 cadenitas, acá no, acá, y empiezo 1, 2 varetas, 3 cadenas, el punto picó y 2 varetas, así. Si ustedes ven, de punto a punto tengo dos cuadraditos que estoy dejando, ¿ven? Después de dos cuadraditos estoy trabajando los puntos, abanico de dos con un punto pico, ustedes lo ven ahí. Entonces, dos cadenitas y aquí, un punto bajo. ¿Ven? He dejado nuevamente dos cuadraditos. Uno, dos y acá trabajo. Nuevamente, así. Y bien, amigas, entonces nosotros así vamos a trabajar toda la vuelta de nuestro vestido, ¿sí? Esta es la última vuelta. Entonces, terminando, hacemos un punto deslizado, cortamos y luego les mostramos. Faltaría nada más después terminar la manguita y colocar los botones, ¿sí? Ahí, de esa manera va quedando. Entonces, finalicemos. Aquí ya lo terminamos. Ahí está, toda la vuelta de nuestro vestido. Precioso. Y ahora yo aquí, miren, he trabajado un lado de mi manguita. Ahí lo están viendo. Ahora voy a trabajar este otro lado de la manga, ¿ya? Luego también vamos a colocarle los botones, ¿sí? Acá. Son, el vestido lleva dos botones. Yo, bueno, como tengo botones, le voy a colocar botones, ¿ya? Ustedes también lo pueden poner botones, lo pueden poner los crochets, los clips, o también del mismo hilo, hacerle cadenas, cruzarle, ya ustedes ven que le coloca, ¿ya? Yo, como ven, estoy trabajando con los botoncitos. Voy a colocarle dos botones al vestido, acá en esta parte y en la parte de arribita. Un lado nomás lo voy a poner, después ya le pongo el otro, para que vean que yo de esta manera utilizo los botones. Después que hago dos pasadas, amarro bien y corto. Ahí está. Y dejo un costado. Miren, ven, el otro lo pongo acá, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar la manguita, ¿ya? La parte de la manga que falta a un lado. Entonces hacemos el punto de inicio y aquí nosotros hemos empezado, como ven ustedes, desde este lado igual. Desde este lado también estoy empezando, desde acá, ¿ya? Ahí, entonces acá empiezo con un punto bajo. Nuevamente en el mismo espacio, un punto bajo. Ahí, voy al siguiente punto, que es este, y hago medio punto vareta. En ese mismo punto hago dos medios puntos varetas. Paso al siguiente punto y trabajo un punto vareta y le doy un aumento. En cada puntito que nosotros vamos a ir tejiendo,
vamos a ir aumentando. Mira, ve, acá hay un punto de vareta, un aumento. Siguiente, igual, punto de vareta, un aumento. Siguiente punto, vareta, más aumento. Ven, como le dijimos, cada punto aumentamos. Ahí. Volteamos un poco más el tejido y seguimos. Vareta, su aumento. Acá, vareta, su aumento. Siguiente. Punto vareta, un punto de aumento. Un punto vareta, un punto de aumento. El siguiente, que es este, medio vareta. Vuelvo a trabajar ahí mismo, medio vareta. Ahora, en este punto, un punto bajo. Nuevamente, un punto bajo. Y acá hago un punto deslizado, corto. Este hilo sobrante lo escondemos por acá, por detrás del tejido. Por aquí lo escondemos, ya detrás del tejido. Escondemos el hilo sobrante. Y ya miren, tenemos ya entonces así las dos partes de la manguita terminada. Entonces voy a acabar de colocar también el otro botón que me falta. Y ya luego les muestro puesto nuestra muñequita el vestido. Ya este vestido, por lo que es largo, pomposo, les comento que lo voy a trabajar con una base. Esta base es chica, la base chica. Miren, con esta base voy a trabajar el vestido. Ahí, ya. Yo trabajo siempre, como ustedes saben, con dos tipos de bases. Bien, puede ser esta base pequeña o esta base más grande. Pero para la base más grande, lo que le falta son más puntos hacia abajo, ¿ve? Entonces, como no le he trabajado tantos puntos, faltaría, ¿ve? Faltarían unas tres vueltas más. Entonces no queda bien porque va a quedar un poco altito, aunque también se vería bien, ¿sí? Pero no, para mí mejor la base más mediana, ¿ya? Con esta es lo que yo voy a trabajar el vestido. Acá se ve mejor, ¿ven? Más al filo también, ¿ya? Entonces volvemos, amigas. Ahí les muestro, amigas, ahí ya, como ven ustedes, el vestido totalmente terminado. ¿Ven? Quedó precioso. ¿Ven? Justo la base, como les mostré a ustedes, la base pequeña, la mediana, es la que quedó preciso. Ahí está. Lindo, lindo, lindo nos ha quedado este vestido. Y para esto, yo acá tengo un sombrero. Miren, el cual lo voy a colocar para que se vea mejor. Está súper fácil este sombrero de hacerlo con puros puntos medios varetas solamente. En la parte de aquí hacia arriba, dos vueltas le he trabajado con medios varetas y con 12 puntos. Y luego hacia abajo he trabajado 6 vueltas parejito sin aumentar ya, porque casi se aumentó. Y luego aumenté para sacar el alero, dos vueltas para sacar el alero. Suave, súper fácil, con puros puntos medios varetas. ¿Ya? Y le he puesto un lacito a un costado para resaltar más. Y también al vestido le voy a decorar. Acá tengo justamente los lazos que he puesto en el sombrero. Entonces es el mismo lazo. Es que voy a poner también al vestido. Voy a decorar el vestido. Por decir acá. Justamente en la parte del medio. Ahí que ven. Aquí también dejando uno. Ahí. Aquí está el otro. Dejando uno acá. Ahí está. En la parte de atrás también. Para que haya estética, como se dice. Acá corresponde. Y luego uno más acá.
A ver. Sería acá. Aquí querían dos vacíos, no hay problema. Ahí queda ahí. Ya, entonces ya está. También se le podría colocar al vestido, por ejemplo, un lazo también en la cintura de color amarillo. Yo no le pongo porque la verdad que ya se me acabaron los lazos. No tengo lazos, o sea, no tengo esta cinta amarilla. Ya se me acabaron, por eso que no le he colocado. Pero si ustedes estuvieran ahí, le pueden colocar. O también hacerles con hilo amarillo. Tampoco tengo hilo amarillo, si no le hubiera hecho hilo amarillo, un lacito a que le cuelgue al vestido. Pero nos quedó precioso. Aunque creo que por ahí voy a buscar hilo amarillo un pedacito, a ver si le puedo hacer un lazo. Nos quedó lindo el vestido. Si amigan, entonces ya está el vestido totalmente terminado. Con mucho cariño siempre de Charmila para ustedes. Un vestido precioso de un solo color, guinda. Trabajado, como les dije a ustedes, con base. Ahí está, un poco más lejos para que puedan ustedes ahí también distinguir el vestido. ¿Ven? Ahí está. Listo, ahora sí podemos decir entonces, vestido totalmente terminado. Bien, amigas. Espero de veras, de corazón, que los trabajos que siempre realizo les guste. Y así que les invito a tejerlo, este hermoso vestido para nuestra muñequita. Nos vemos, amiguitas lindas. Hasta el próximo video tutorial. Ya saben, amigas, a compartir los videos. Nos vemos.